Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy vamos a hacer una review de un producto ecuatoriano para artistas que me pareció bastante interesante. Pero antes de empezar mi review, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olviden pasar por mi Instagram, donde podrán ver algunas fotos, algunos videos. También verán unas stories muy divertidas, así que no olviden seguirme en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Bueno, pues hoy llegó esto de aquí. Es un paquetito que he esperado varios días. Estas de aquí son unas acuarelas artesanales hechas con agave y son completamente orgánicas. Me vinieron en este paquetito de aquí, no quise hacer trampa y estuve esperando hasta hacer esta review. Ahora sí, vamos a abrir este paquetito frente a ustedes. Aquí tengo una segunda cámara que espero que me apoye. Bueno, como pueden ver aquí en mi cámara, yo grabo en el piso, así que ya descubrieron que yo grabo en el piso. ¡Ah! Esto que ven aquí abajito es mi cámara, así que no me juzguen, es lo mejor que puedo hacer. Bueno, aquí está el famoso paquete, vamos a abrirlo. Por aquí en mi pisito tengo algunos materiales, una tijera. Vamos a abrirlo. Viene súper empaquetado. Yo lo compré esto un fin de semana y me llegó para el día jueves. Lo compré creo que un domingo y me llegó un jueves. Quisiera abrirles así frente a cámara, pero es que está mi información y no quiero mostrarles toda mi información, amigos. Yo los quiero mucho, pero no necesitan saber esa. Como pueden ver, está súper envuelto. Viene con un papel periódico, pongámosle. Aquí está. Aquí está el paquete, ya sin ese plástico. Vamos a abrirlo. Ahora sí viene la parte importante, más plástico. Y ya le saqué su papel, cobertor, y como ven viene con más plástico. Vamos a quitarle este papelito de aquí. Este fue mucho más fácil de cortar. Y aquí tenemos estas dos bellezas, compré las dos paletas, cada una estaba al precio de... Las metálicas están al precio de 28 y las que son mate están al precio de 25. Yo no sé cuál es cuál por el momento, ahora sí vamos a sacarla de su empaque. Como ven tienen una fundita bastante bonita, unas en verde y otras en amarillo. Vamos a retirarle la fundita, primero la verde. Vamos a ver aquí una pequeña notita que dice: consejos para que disfrutes tus acuarelas al máximo. Las acuarelas satinadas tendrán más efecto metálico mientras menos agua utilices. Las acuarelas mates tendrán mayor transparencia mientras más agua utilices. Hanikisu acuarelas se han elaborado recientemente, así que esperar un mínimo de 4 días para su utilización. Estas ya llevan más de una semana, así que no hay problema. Tus acuarelas han sido elaboradas con ingredientes biodegradables a la luz. Procura mantenerlas en un lugar a temperatura ambiente. Preferiblemente no exponer al sol para una mejor conservación. Disfruta tu experiencia. Ahora sí, aquí está la etiqueta. Aquí está la etiqueta, como pueden ver. Están hechas con una cajita de madera que es bastante adorable, la verdad. Pero ya, vamos a ver el producto, que es la parte emocionante. Y, oh my god, se me derritieron. No puedo creerlo, se me derritieron. No, pero sí. Ay, ¿por qué? Miren cómo me llegaron. Qué fail. Y las he estado esperando con tantas ansias. Ay, ¿y ahora? Pero yo ni las he utilizado, ni las he expuesto a ningún tipo de temperatura. Así que no entiendo. Pero bueno, aquí están las acuarelas. Qué fail. Me gustaría que aquí en la caja, aquí en la cajita, me dijeran cuáles son las satinadas y cuáles no. Pero no me dice nada, así que pues yo trataré de adivinar. Vamos a ver si pasa lo mismo con estas de acá. ¡Me manché un dedo! ¿Pueden creerlo? Tengo la mano ya toda manchada y lo peor es que aún ni las pruebo. Ahora vamos con la de acá, que por amor a Dios que no estén dañadas. Tienen el mismo escrito.
¡Ay, estas se llegaron perfectas! Estas son las satinadas, las otras eran las mates. Están preciosas, miren. Están demasiado hermosas. Tienen unas tonalidades preciosas. Aquí sí se puede observar el color. No sé qué pasó con la otra. Tal vez en el momento de que la transportaban. Porque yo la verdad ni las he utilizado ni he hecho mucho. Así que no entiendo qué pasó. Ya que tenemos nuestras dos cajitas. La cajita del fail y la cajita que no es un fail. Ya teniendo estas dos preciosuras conmigo. Vamos a hacer un testeo, ¿no? Que eso es lo importante. Ver cómo funcionan estas acuarelas. Voy a poner un potecito, esto de aquí lo voy a llenar con agua. Vamos a utilizar dos tipos de pinceles. Aquí tengo este pincel que aquí mismo tiene el agua. Vamos a utilizar un pincel común y corriente de acuarela. Aquí tenemos estos dos pinceles, aquí tenemos el agua para el pincel. Para una mejor experiencia vamos a utilizar esta cartulina de aquí, que es una Canson, que es muy buena soportando la acuarela. Vamos a hacer esos swatches. No voy a usar cada uno de los colores porque así no voy a acabar. O tal vez sí lo pueda hacer y lo subo en mi Instagram. Sí, lo voy a subir en mi Instagram. Pero en este video voy a hacer un swatch de alguno de los colores. Vamos a utilizar 3 de los mates y vamos a utilizar 3 de los satinados. Ya que tiene agua suficiente, vamos a coger uno de los colores. Vamos a utilizar el de aquí porque ya pues no me queda de otra. Y vamos a empezar a pintar. A ver, vamos a hacer un cuadrito por aquí. La verdad tienen una pigmentación preciosa. Vamos a echarle más agua. Tienen una bonita pigmentación, la verdad. Con muy poquito coge bastante color. Echémosle más agüita para ir degradando. Pero no nos vamos a quedar solo con este pincel. Y vamos a utilizar el otro pincel. Que pongámosle agua continua porque no sé cómo se llaman estos. Primero lo vamos a aplastar un poquito para que salga la agüita. Con el tono puesto vamos a empezar a pintar. Es un moradito. Yo aún no tengo control con estos marcadores. Así que no me juzguen. No me juzguen. Ahora utilicemos otro color. Utilizamos este azulito de acá, el que me manchó la mano. La verdad está bastante gelatinoso, no entiendo por qué, pero bueno. Vamos a pintar. Y sí, tienen una muy buena pigmentación. Ahora vamos con los que son satinados. La verdad para mí es muy complicado utilizar este de aquí. Se supone que dice que debe de tener menos agua para que se vea más satinado. Pero... como no puedo manejar bien este pincel de aquí, hay ese pequeño problema. Porque tenemos ese problema, vamos a cambiar de pincel. Vamos a cambiar de pinceles que están completamente secos. Completamente secos, como pueden ver. Y vamos a comenzar a pintar. La verdad es que sí se ve el satinado, pero no tanto como yo pensaba. Tal vez yo no sé manejarlo bien. Otra vez este, que aún no lo entiendo. No lo entiendo para nada. Y vamos a utilizar este amarillito de aquí. Este ya lo vi utilizar a una chica que sigo en Instagram. Y se veía precioso. Pero al parecer yo soy un fail y no me coge el color. Sí, aquí sí se ve precioso este amarillo. Esto está perfecto para hacer detalles. Y a medida que le vas echando más agüita, como que ya no se le nota tanto el brilli-brilli, pero sí está. Como pueden ver, aquí está cómo se ven estas preciosas acuarelas. Bueno, y este fue el resultado que obtuve con estas acuarelas orgánicas. Me manché las manos por completo porque tuve este fail. No sé si ya fue problema por el clima de acá. O fue directamente un problema al momento de que me las enviaron. Pero las satinadas me llegaron perfectas y estoy bastante contenta por eso. Porque sería una pena que ambas me hubieran llegado arruinadas.
Las experiencias con las acuarelas están súper buenas, tienen una muy buena pigmentación, así que yo se las recomiendo, les dirían vayan, cómprenlas todas, están preciosas. Este es un producto ecuatoriano, así que mucho mejor apoyar lo nuestro. Y bueno, eso fue todo el video de hoy, espero que los hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like, compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte por aquí abajito y dejarme algún comentario de algún video que tú quieras ver aquí en mi canal. Y bueno, creo que eso es todo. Así que me despido. Bye.